Señoras y señores, les contamos a través de Tiro al Blanco que el Tribunal Administrativo Seccional Pereira se pronunciará en las próximas horas para dar a conocer la posible pérdida de investidura del concejal Álvaro Escobar tras una denuncia formal que presentó el ingeniero Carlos Alfredo Crossway al no declararse impedido para actuar en plenaria como ponente del Acuerdo 001 del año 2015. Se hicieron los estudios respectivos y todo parece indicar que el señor Escobar, actual concejal de Pereira, sí podría perder la curul. Entonces Tiro al Blanco está en capacidad de decir que en las próximas horas dará a conocer. En caso de darse la misma, tendrá 48 horas máximo para tener y hacer su propio recurso de reposición.